Oigan, pero ¿qué creen, comadres? Fíjense que se llevaron a cabo en Santa Mónica, aquí en California, los famosos premios People's Choice Awards 2020. ¿Y quién creen que fue la conductora? Demi Lovato. Y, por cierto, se veía hermosa, se cambió varias veces de atuendo, pero este modelito fue el que utilizó para la alfombra roja, que se trata de un blusón pantalón del diseñador Naim Karam. Fíjense qué hermoso. Es este pantalón. Se disimula exactamente. Y luego, ¿quién más estuvo? Pero mira, las tres latinas ganadoras y las tres latinas protagonistas, digamos, fueron de rojo. Sofía Vergara también apostó al rojo, un vestido de Dolce Gabbana. La verdad que ella recibió el premio a la mejor actriz de comedia de la televisión por su participación en Modern Family, pero a mí me pareció que era como que iba a un bautizo, ¿no? La tía, la prima que va a un bautizo, no me gusta, no es el estilo que Sofía le queda bien, que es mostrar un poco más de pechonalidad, las curvas y un poco más sirenesco, como dice nuestro productor. Como siempre se va ella, como sí, nos tiene acostumbrados. Más glamour, ¿no? Pero bueno, es un premio de la gente, así que. Claro. Oigan, y también Siriano fue el. ¿Siriani? No, Siriano, mi amor. Fue el diseñador encargado del vestido de J-Lo, que también llegó de rojo. ¡No! O sea, ¿qué quiere decir? Que es el color de la que temporada. Está de tendencia. Siempre que viene diciembre es el color que se pone en tendencia. Y este vestido, bastante particular, vean ustedes, ella recibió el premio ícono. Entonces, bueno, a ver, de los tres modelos, este es el más, más red carpet. Pero para ponerte eso, lo que se puso J-Lo, tienes que estar, pues, como creo yo, ¿no? Ve así de flaquita, se ve bien bonita. Estamos acostumbrados a verle siempre que las que partes de enfrente o las tepalguanas. No, fíjate que las tres tuvieron como más recatada, ¿no? No, como a mí la que más me gusta definitivamente es Jennifer López. Sí, digo, bueno. Yo no me pondría ese vestido porque no luciría ¿por bien. ¿Por qué? No. Porque cuando estás un poquito cachetoncita, o no, sea, te vas a ver con no una... Estás cachetona. No, pero sí estoy cachetona. No coincido. Creo que estás bien, un poquito hinchada, porque dormiste mucho anoche. No me ayudes, compadre. Ayer dormiste mucho, no quisiste salir. No me ayudes. Comadritas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos. Porque tú o nos amas o nos odias.